Muy buenos días, bienvenidos a La Bañeza Hoy Noticias. Comenzamos el informativo de hoy hablando del apoyo unánime a Vestas, transmitido por el Ayuntamiento de La Bañeza en pleno, en la sesión ordinaria que ha tenido lugar hoy jueves 27 de septiembre a las 12 horas. Ha estado y está al lado de los trabajadores, apoyándoles en las mesas informativas instaladas en La Bañeza durante las fiestas patronales de agosto, apoyándoles en la manifestación del día 6 de septiembre de 2018 que tenemos con la presencia de nuestro alcalde, señor Palazuelo, y varios concejales, dando nuestro apoyo y poniéndonos siempre a disposición de Andrés Turienzo, Arias Pibu, antes de iniciar el viaje a Dinamarca. Los tres partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de La Bañeza, PP, PSOE y Ahora Sí Se Puede, mostraron su apoyo unánime a la causa de los empleados de Vestas, tras hablarse de la gesta del ex portero de La Bañeza Fútbol Club, Piru, que recorrió los 2.500 kilómetros que separan Villadangos del Páramo, de las oficinas centrales de Vestas en Aarhus, Dinamarca, para entregar una carta a los directivos pidiendo el no cierre. Los tres partidos políticos mostraron su apoyo unánime a los empleados de la multinacional danesa. Estas son las imágenes de lo acontecido en este último pleno. Seguimos hablando de los trabajadores y trabajadoras y sus familias y estamos expectantes ante las negociaciones establecidas. No entendemos que es difícil entender que una empresa cierra por no ganar dinero, no por no ganar dinero, sino por no ganar el suficiente. O sea, es bastante complicado para un pensamiento entender esto. Y todavía más complicado que el presidente de CECALE lo justifique. Muchas gracias. Simplemente una matización que queríamos remarcar, lo que afecta a lo que es La Bañeza, es una marca que hemos calculado que son más de 50 familias, 50 personas que nos afectaría posiblemente a todos, y bueno, es defender los puestos de trabajo que son fáciles de defender con la razón, tal como dice la nota. No hay ninguna intervención nada más. Digo que es esta moción que se va a aprobar es una demostración de apoyo, al menos moral, a los trabajadores de Vestas y de las empresas que dependen de Vestas, y que, como ha dicho el concejal Tomás Gallegos, es algo inasumible. Las empresas tienen que dar a considerarse empresas de los trabajadores, y solamente cuando una empresa no tiene beneficio o entra en quiebra es cuando se puede justificar el cierre o una remodelación en el empleo. Cuando una empresa está obteniendo beneficios y es rentable, realmente es inadmisible. Y además, una empresa que se inició con fondos de la Fundación Pública se permita el lujo de cerrar a su antojo en otras latitudes, en otros países, y nada más. Realmente es algo que tiene que hacerse desde los gobiernos autonómicos, centrales, y todo desde Europa, para que esto se no pueden seguir siendo las empresas en estar simple y llanamente en manos de especuladores que no tienen ni conocen a la empresa, ni conocen a los trabajadores, ni son sensibles con los trabajadores, ni con lo que se representa en una sociedad esa empresa. Se han cargado con eso. La Bañeza habla de la Bañeza y la comarca de La Bañeza 50. Posiblemente sean muchos más si contamos los costos indirectos. Sabemos lo que pasa cuando una empresa se cierra, porque lo vimos hace 2 años, debido a un gran siniestro aquí, cerca de La Bañeza, y lo que supuso para La Bañeza ese año en que no funcionó. Bueno, pues imaginemos lo que va a pasar, porque la pérdida de trabajo
Y esto es todo por hoy. Nos volvemos a ver en otra próxima edición de La Bañeza, Hoy Noticias. En el recuadro de arriba podéis pinchar para ver otro vídeo en el que profundizamos los temas abordados en el pleno de hoy.